Cuando te canses de volar sin rumbo, cuando te sientas... Pues profunda risa, perdónenme que me exprese así, pero por ejemplo que se diga el señor Fujimori, ¿no? Combatía el terrorismo. Mire, ¿qué combate? ¿Qué forma de combatir el terrorismo? Vendiéndole las armas a las Fuerzas Armadas. Jaime Lealtado lo ha dicho en su programa. Entonces pues hay una serie de cosas. Veces, ¿no? Mire, y tan es así que ojalá se hubiera revisado lo que no se ha revisado, para ver hasta qué grado verdaderamente llega la corrupción en el Perú. Lamentable. Es lamentable. Muchas gracias, don. Doctor, una llamada, nombre y distrito, amigo. Aló, 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 nombre y distrito. Muy bien, muy bien. Jesús Valentín, el doctor Jesús Valentín Coqui, aprovechando su presencia y su conocimiento, el Huáscar. ¿Cuál es su posición con respecto al Huáscar? ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? ¿Aló? Hola, Jorge Borges. Ah, lo escuchamos, amigo. Solamente quiero hacer una pregunta, porque he escuchado que es anticorrupción el sector este donde está don Héctor Vargas Haya y una serie de abogados que ya tienen un currículum antiguísimo. Y mi pregunta sería para ustedes, por si ustedes quieren acabar verdaderamente con la corrupción, realmente con la corrupción, primero hay que modernizar la Fuerza Armada. No, está en el aire, señor Borges. Ah, ya, pero yo veo que está interrumpido. No, ya. Ya, mi pregunta sería, no sale al aire. Señor Borges, está en el aire. ¿Aló? Está al aire, señor Borges. Correcto, entonces la pregunta sería para todo el conjunto de los señores anticorrupción, ¿por qué razón no se elige un poder judicial tipo norteamericano con 30 honorables para que verdaderamente los abogados puedan hacer estudios reales respecto al acusado y respecto a la defensa y no haya arreglo bajo la mesa eterno de 1821 a la fecha? Muy amable. Correcto, muchas gracias, señor Jorge Borges, siempre usted con sus intervenciones. Mire, los medios a seguir para corregir los errores, las fallas, los vicios que hay, se pueden debatir, se pueden discutir para ver cuál es el mejor. Lo importante, a mi manera de ver, en el Perú es fortalecer las instituciones. Participar. ¿No es cierto? Mire, el fujimorismo destruyó prácticamente las instituciones, las debilitó. Entonces, lo que tenemos para vivir en una real democracia es fortalecer las instituciones. Correcto. Correcto, muy bien. Sobre el Huáscar, mi estimado. Sobre el Huáscar, me permito decir lo siguiente. El Huáscar... Lo único que cabe, si tenemos dignidad, es recuperarlo. Que nos lo devuelvan junto con todo lo que saquearon y robaron. Hasta el último libro que se llevaron. Hasta el último libro, efectivamente. Correcto. Porque hay una cuestión para ilustración. El inventario de ellos, que ya referí de Domeico, es 53.000 libros. Tenemos una llamada, doctor. Por favor, nombre y distrito, amigo. Hola. Sí, lo escuchamos. Le habla el señor Molina, desde Quisco. Caramba, qué gusto. Saludos para su distrito. Lo escuchamos, amigo. Primeramente para decirle que acá hay una buena sintonía acá de su programa. Gracias, gracias. Siempre lo escuchamos. Luego para informarles que aquí en Tengo se viene construyendo unas 10, 200 casas, creo, de techo propio, que programó el señor Allison cuando estaba de presidente. Entonces él venía construyendo ya hace una semana atrás y hoy día me entero de que no le están pagando los trabajadores las empresas constructoras. Y entonces hoy día se están yendo a su lugar, pues no de origen, porque hay gente que ha venido desde Lima, desde el norte, a trabajar acá en construcción. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros cómo quedamos? ¿Van a dejar la obra ni siquiera a medio empezar? Porque recién creo que estamos en los cimientos. Entonces yo me preocupo porque yo soy un beneficiado con estos 30 metros cuadrados que nos van a hacer de casa, un módulo de vivienda. Y entonces ahí los trabajadores están yendo. Correcto. Entonces, todo se va a paralizar, el poco material que han traído se lo van a robar, se va a desaparecer. Y luego para que vengan, no sé qué irá a pasar. Un llamado a ese ministro de vivienda. Al nuevo. No sé, correcto. Muchas gracias por su denuncia. Un rato y se ha ido de acá del Pisco. Para que se ponga a trabajar, pues, para que le paguen las empresas. Porque los trabajadores dicen, no nos pagan, nos vamos. Yo correcto. Entiendo, pues. Correcto, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias por su atención. Bien, nos indica el ingeniero de sonido que nos vamos a un descanso. Muchas gracias por su participación a ambos. Los vamos a tener permanentemente porque es importante que la sociedad conozca qué se está haciendo. ¿Qué está haciendo a SICOM y a otras instituciones también anticorrupción? Sí, una muy breve respuesta a uno de los oyentes de este programa tan conocido y tan apreciado. Cuando dice que se deberían reformar las Fuerzas Armadas. Muy cierto,
pero la razón se la doy con este argumento matemático. En el año 2008 Chile invirtió $6,900 en sus Fuerzas Armadas. El Perú no llegó a 500. Con eso ya los números hablan más que contundentemente. Bien, su despedida, doctor. Sí, doctor del Castillo, reiterarle las gracias y decirle que queremos honrar lo que hemos escogido, seleccionado como lema de ASICOP: salvar al Perú de la corrupción. Y en ese sentido reitero el llamado, la invitación a que nos acompañes en esta, que nos acompañen en esta tarea, que es gigantesca, pero que el Perú lo merece con creces. Muchas gracias. Yo sé que lo vale. Muchas gracias. Nos vamos a un descanso. Ya regreso, Perú.